Hoy nos vamos a las profundidades marinas en esta cronología y es que es el turno de hablar de la saga de tiburón cuya crono no es tan simple como parece. Así que vamos a comenzar a contar su historia. Todo comenzó con una novela titulada Jaws o tiburón o fauces o mandíbulas en según qué países. Jaws es una novela de 1974 del escritor estadounidense Peter Benchley. Cuenta la historia de un gran tiburón blanco que se alimenta de una pequeña ciudad turística y el viaje de tres hombres que intentan matarlo. La novela surgió del interés de Benchley en los ataques de tiburones después de que se enteró de las hazañas del de pescador de tiburones Frank Mundus en 1964. Doubleday le encargó que escribiera la novela en 1971, un periodo en el que Benchley trabajó como periodista independiente. Los productores de cine, Richard Zanuck y David Brown, leyeron la novela antes de su publicación y compraron los derechos de la película, seleccionando a Steven Spielberg para dirigir la adaptación cinematográfica. La película, lanzada en junio de 1975, omitió muchas de las tramas secundarias de la novela, centrándose más en el tiburón y las caracterizaciones de los tres protagonistas, y es en ella en la que nos vamos a centrar en este vídeo. Os recuerdo que como siempre al final del vídeo tendréis los diferentes órdenes de visionado para esta saga o a lo mejor algún que otro universo alternativo. Así que, vamos allá. Nos vamos directamente a la película. La historia de esta saga comienza con Tiburón, la película original estrenada en el año 1975 y cuyos hechos también se sitúan ese mismo año. Durante una fiesta en la playa al anochecer en Amity Island, Nueva Inglaterra, una joven, Chrissy Watkins, se sumerge en el océano. Mientras está en el agua, es violentamente empujada hacia abajo. Al día siguiente, restos de su cuerpo se encuentran en la orilla. El médico forense dictamina que la muerte se debió a un ataque de tiburón. Este ataque hace que el jefe de policía Martin Brody cierre las playas. El alcalde Larry Brown Desaprueba esta decisión y vuelve a abrirlas, porque teme que la economía de la ciudad en verano se vea afectada y les arruine. El forense también cambia la versión y se pone de acuerdo con la teoría del alcalde de que Chrissy murió en un accidente de navegación. Y todo esto por dinero. Brody acepta regañadientes su conclusión, hasta que otro ataque fatal de tiburones ocurre poco después. Se otorga una recompensa a quien cace al tiburón, lo que provoca un frenesí aficionado a la caza de tiburones. El cazador de tiburones profesional local, Quint, ofrece sus servicios por el módico precio de 10.000 dólares. Mientras tanto, el consultor oceanográfico Matt Hopper examina los restos de Chrissy y confirma que su muerte fue causada por un tiburón. Un tiburón inusualmente grande. Cuando los pescadores locales capturan un tiburón tigre, el alcalde proclama que las playas ya son seguras. Hopper niega que sea el mismo depredador que buscaban, confirmando esto después de que no se encuentran restos humanos en el interior del tiburón tigre. Hopper y Brody encuentran un barco medio hundido. Bajo el agua, Hopper recupera un gran diente de tiburón blanco incrustado en el casco sumergido, pero lo deja caer al asustarse por encontrar un cadáver. Baum confirma las afirmaciones de Brody y Hopper de que un enorme gran tiburón blanco es responsable de las muertes. Aún así, se niega a cerrar las playas, y solo permite que haya una mayor precaución de seguridad. En el fin de semana del 4 de julio, los turistas llenan las playas. Después de una broma juvenil en la que se simula la presencia de un tiburón, el tiburón real entra en el lugar cercano matando a un navegante y causando que el hijo mayor de brody, michael, sea sorprendido. brody luego convence a vaughn para contratar a quint. los tres, quint, brody y hopper parten en el bote de quint, llamado la horca, para cazar al tiburón. mientras brody coloca una línea de apoyo, quint espera la oportunidad de enganchar al tiburón. sin previo aviso, aparece detrás del barco. Quint, estimando su longitud de 25 pies, es decir, unos 7,6 metros y un peso de 3 toneladas, usa un arpa para unirlo a un barril de flotación, pero el tiburón tira del barril bajo el agua y desaparece. Al caer la noche, Quint y Hopper intercambian borrachos historias sobre sus variadas cicatrices y Quint revela que sobrevivió a la USS Indianapolis. El tiburón regresa inesperadamente aplastando el casco del barco. Los hombres trabajan toda la noche para intentar reparar el motor. Por la mañana, Brody intenta llamar a la guardia costera, pero Quinn, quien se ha obsesionado con matar al tiburón sin ayuda externa, rompe la radio. Después de una larga persecución, Quinn tarpone a otro cañón al tiburón. La línea está atada a los tacos de popa, pero el tiburón arrastra el bote hacia atrás, inundando el compartimento del motor. Quinn se prepara para cortar la línea para evitar que se levante el travesaño pero se rompen los tacos, manteniendo los barriles unidos al tiburón. Quinn se dirige hacia la costa para arrastrar al tiburón a aguas menos profundas, pero intencionalmente empuja el motor dañado más allá de los límites de seguridad y el motor sobrecargado falla. Con la horca hundiéndose lentamente, el trío intenta un enfoque más arriesgado. Se pone el equipo de buceo y entra al agua en una jaula a prueba de tiburones con la intención de inyectar letalmente al tiburón con estricnina, utilizando una lanza hipodérmica. El tiburón demuele la jaula antes de que pueda inyectarla, pero se las arregla para escapar al fondo marino. Es entonces cuando el tiburón ataca directamente al barco y devora a Quint. Atrapado en el barco que se está hundiendo, Brody atasca un tanque de buceo a presión en la boca del tiburón, y dispara el tanque con un rifle. La explosión resultante destruye al tiburón, Hopper sale a la superficie y él y Brody regresan a Amity Island, aferrándose a los barriles restantes. Tras los hechos de esta primera película basada en la novela, ocurren los hechos de Jaws 2, o también llamada Tiburón 2, Fauces 2, Mandíbulas 2. Se estrenó en el año 1978 y sus hechos ocurren cuatro años después de la película original, por lo que ocurren en 1979 ya que la primera ocurría en el 75. Antes de la apertura de un nuevo hotel en Amity Island, un gran tiburón blanco embosca y mata a dos buzos que fotografían los restos de la orca. Su cámara, que se disparó durante el ataque, se recupera. El tiburón mata a una esquiadora acuática. El conductor aleja al tiburón con un tanque de gasolina y una pistola de bengalas, lo que causa que el bote explote, matando al conductor y quemando la cara del tiburón. Un cadáver de ballena asesina con grandes picaduras se encuentra varado. El jefe de policía, Martin Brody, cree que un tiburón es responsable de estos eventos. Brody vuelve a explicar sus preocupaciones al alcalde Larry Baum, que de nuevo duda que la ciudad tenga otro problema con los tiburones. Brody encuentra los restos de la lancha destruida y los restos quemados del conductor de la embarcación y llama a Matt Copper para pedir ayuda, pero él no está disponible. Al día siguiente, Brody observa desde una torre de y causa una escena después de confundir una escuela de pez azul con un tiburón y dispararle con su arma. Al día siguiente, los temores de Brody se confirman cuando se procesan las fotos de la cámara recuperada y una de ellas muestra un primer plano del tiburón. Se la entrega al ayuntamiento de Amity, pero ellos se niegan a reconocerlo y después de una discusión despiden al jefe Brody. A la mañana siguiente, el hijo adolescente de Brody, Mike, desobedece las órdenes de su padre al escabullirse para ir a navegar con sus amigos, llevándose a su hermano menor, Sin, para mantenerlo tranquilo. March, otra adolescente, se lleva a Sin con ella y salen en seis botes separados. Pasan ante un equipo de buzos liderados por el instructor Tom Andrews. Momentos después de sumergirse, Andrews se encuentra con el tiburón. Totalmente en pánico, intenta nadar hacia la superficie, pero le causa una embolía. Poco después, el tiburón golpea el barco de los adolescentes Tina y Eddie. Eddie cae al agua y es asesinado por el tiburón. Brody y su esposa Ellen presencian la evacuación de Tom en una ambulancia y escuchan que los otros buzos sospechan que algo lo asustó bajo el agua. El diputado Len Hendricks, el reemplazo de Brody, les dice que Mike fue a navegar con sus amigos por lo que Brody, junto con Ellen y Hendrix, toma el bote de la policía para rescatarlos. Encuentran el bote de Tina y la encuentran escondida en la proa, y ella confirma la presencia del tiburón. Brody llama a un barco que pasa para llevar a Hendrix, Ellen y Tina a la orilla, donde se revela la verdad mientras él busca a los niños. Mientras tanto, el tiburón ataca al grupo, golpeando a uno de sus barcos y causando que la mayoría de ellos vuelque o se choquen entre sí en el caos resultante. Mike queda inconsciente y casi es comido. La única pareja cuyo bote todavía está en condiciones de navegar apenas lo saca y deja que los otros lo lleven a tierra y lo ayuden, mientras que Sin y los otros permanecen a la deriva en los restos de barcos enredados. Un helicóptero marino de la Guardia Costera que Brody contactó llega para remolcarlos hasta la orilla, pero el tiburón arrastra a este helicóptero bajo el agua. Luego golpea a Sin en el agua, y Marge es comida mientras lo salva. Brody encuentra a Mike quien le informa de la situación. Después encuentra a los demás en Cabell Junction, una pequeña isla que alberga una estación de transmisión eléctrica. Los vítores y saltos que los saludan atraen al tiburón que ataca de nuevo, provocando que abandone el barco policial. Intenta tirar de él con un cabrestante, pero engancha un cable de alimentación submarino. El siguiente movimiento del tiburón envía a la mayoría de los adolescentes al agua y nadan hasta el borde de la isla, mientras que Sin y Jackie Peters, el interés amoroso de Mike, todavía están en los botes. Utilizando una balsa inflable, Brody golpea el cable de alimentación con un remo para atraer al tiburón. El tiburón muerde el cable y se electrocuta. Brody recoge a Sin y Jackie y se unen a los demás en la isla para esperar el rescate. Ojito, porque con esta entrega que toca a continuación, terminaría la saga de tiburón en el universo original. Y diréis, espera, John Carpy, aún faltan más películas. Exacto, pero no comparten el mismo universo. En el universo original solo existen las películas 1, 2 y 4. Ya que esta cuarta entrega ignora totalmente los hechos y eventos de la tercera, se trata de Jaws: The Revenge, del año 1987, y es la que vamos a poner como continuación y secuela de la segunda entrega. En Amity Island, Martin Brody, famoso por su papel como jefe de policía y su heroísmo durante los eventos anteriores, ha fallecido recientemente de un ataque al corazón. Su esposa, Helen, lo atribuye al miedo a los tiburones. Ahora vive con el hijo menor de Brody, Sin, y su prometida, Tiffany. Sin ahora trabaja como ayudante de la policía y se le envía a limpiar un registro de una boya unos días antes de Navidad. Un gran tiburón blanco aparece y lo mata, hundiendo su bote en el proceso. El hijo mayor de Brody, Michael, su esposa Carla y su hija de 5 años, Cia, vienen a Amity para el funeral y alientan a Ellen a que venga a Massachusetts, a las Bahamas, con ellos. En las islas, Helen se encuentra con el despreocupado piloto de avión Joaquín. Michael, junto con sus socios, Jake, William y Clarence, trabajan como biólogos marinos en el estudio de la concha. Sin que ellos lo supieran, el mismo tiburón que mató a Sin lo sigue a las Bahamas. Unos días después, Michael, Jake y su tripulación se encuentran con el tiburón. Jake está ansioso por investigar sobre este tiburón porque los tiburones grandes blancos apenas llegan a las Bahamas porque el agua está tibia y los tiburones allí son criaturas incomprendidas. Pero Michael le pide que no mencione al tiburón debido a los intentos de Ellen. Helen se vuelve tan obsesiva que comienza a tener pesadillas y premoniciones de ser atacada por un tiburón. Después comienza a tener sentimientos psíquicos cuando el tiburón está cerca o ataca. Ella y el tiburón tienen una conexión extraña que no se explica, la misma conexión que tenían los guionistas con los porros que se tomaron para escribir esto. Jake decide conectar un dispositivo al tiburón que puede rastrearlo a través de sus latidos. Después de atraerlo, Jake apuñala el poste de seguimiento del dispositivo en el costado del tiburón. Al día siguiente, el tiburón persigue a Michael a través de un barco hundido. Cia va en un bote inflable de plátanos, con su amiga Margaret y su madre, mientras Carla presenta su nueva escultura de arte. El tiburón va por Cia, pero ataca y mata a la madre de Margaret. Helen aborda el bote de Jake para localizar al tiburón, con la intención de matarlo para salvar al resto de su familia. Después de enterarse de lo sucedido, Michael confiesa sobre el tiburón y enfurece a Carla. Juagi lleva su helicóptero a Michael y Jake que vuelan para buscar a Helen y encuentran al tiburón persiguiendo su bote. Durante la búsqueda, Juagi le explica a Michael sobre la creencia de Helen de que el tiburón que mató a Sin está detrás de su familia. Váyatela. Cuando la encuentran, Huaagi aterriza el avión en el agua, ordenando a Michael y Jake que naden hacia el bote, mientras el tiburón arrastra al avión y a Huagy bajo el agua. Afortunadamente, Huagi escapa del tiburón. Jake y Michael se dan prisa para armar un explosivo impulsado por impulsos eléctricos. Cuando Jake se mueve hacia la parte delantera del bote, el tiburón se lanza, dándole la oportunidad de tirar de Jake y destrozarlo. Se las arregla para poner el explosivo en la boca del tiburón antes de que sea llevado bajo el agua. Michael comienza a volar al tiburón por los impulsos, que comienzan a volverlo loco. Salta repetidamente fuera del agua, rugiendo de dolor. Los tiburones rugen. Michael continúa disparando al tiburón con los impulsos, haciendo que salte nuevamente del agua. Encendiendo la bomba mientras Ellen, que dirige el velero hacia el tiburón, está pensando en la desaparición de Sin, el ataque del tiburón contra Cia y de cuando su esposo derrotó al primer tiburón. El bauprés roto empala al tiburón en el lugar exacto donde está la bomba, haciendo que explote al impactar. El cadáver del tiburón se hunde hasta el fondo del mar. Michael escucha a Jake pedir ayuda, gravemente herido, pero vivo y consciente flotando en el agua. Los tres sobreviven al decisivo encuentro y regresan a tierra con seguridad. Huagi luego vuela a Ellen de regreso a la isla Amity. Bueno, una vez terminada la saga principal, supuestamente las películas 1, 2 y 4, es el turno de la tercera entrega de la saga, pero ojo, no es la tercera cronológicamente. Esta es Joust 3D o Tiburón 3 o Mandíbulas 3. Es del año 1983 y sus hechos se alejaban de Amity Island para llevarnos hasta Sea-World. Michael Brody, el hijo mayor de los Brody, ahora es el ingeniero jefe del parque, cosa que en la película número 4 jamás ha sido. Y su hermano menor, Sin, va de visita. Esta película es considerada un spin-off de la saga original, aunque si vosotros queréis sustituir a la cuarta y meter aquí la tercera, adelante. Podría ser una trilogía para vosotros de la 1, 2 y 3, pero yo no lo recomiendo mucho. Mientras sigue a un desprevenido equipo de esquiadores acuáticos, un gran tiburón blanco ingresa a SeaWorld Orlando a través de sus puertas de cierre. Mientras tanto, Florida anuncia la apertura de los nuevos túneles submarinos del parque. Kay Morgan, o Kathleen Morgan, la bióloga marina del parque, y sus asistentes notan que los delfines residentes tienen miedo de dejar su corral. Shelby Oberman, un mecánico, se sumerge en el agua para reparar y asegurar las puertas. El tiburón lo ataca y lo mata, dejando solo su brazo derecho cortado. Más tarde esa noche, dos hombres se escabullen en el parque y se sumergen bajo el agua para robar el coral que pretenden vender, pero ambos son asesinados por el tiburón mientras lo intentan. Al día siguiente, Kay y Michael Brody son informados de la desaparición de Oberman. Bajan en un submarino para buscar su cuerpo. Durante la búsqueda, se encuentran con un tiburón más pequeño. Los delfines rescatan a Kay y Mike. Sí porque en esta película los delfines son los superhéroes, ya lo veréis. Pero el tiburón escapa hacia el parque. Informan a Calvin Bouchard, el administrador del parque, y esto entusiasma a su amigo cazador, Philip Fitzroy, quien declara su intención de matar al tiburón. Kay protesta y sugiere capturar y mantener vivo al tiburón en cautiverio, para garantizar más publicidad en el parque. El tiburón es capturado con éxito, y Kay y su personal lo cuidan hasta los más mínimos detalles. Calvin, desesperado por comenzar a enviar el dinero de inmediato, ordena que se mude a una exhibición, pero el tiburón muere. Más tarde se descubre el cadáver de Oberman. Al revisar el cuerpo, Kate se da cuenta de que el tiburón que lo mató es la madre del primer tiburón de 35 pies de largo y que también debe estar dentro del parque. Ella puede convencer a Calvin sobre este nuevo desarrollo en la investigación cuando el tiburón. Aparece en la ventana del café submarino. Expulsado de su refugio dentro de una tubería de filtración, el tiburón comienza a causar estragos en el parque. Hiere a un esquiador de agua y provoca una fuga que casi ahoga a todos en el túnel submarino. Fitzroy y su asistente, Jack, bajan a la tubería de filtración en un intento de atraer al tiburón como una trampa. Fitzroy lleva al tiburón a la tubería, pero su cuerda de amarre se rompe de repente y luego es atacado y asesinado. Al escuchar que el tiburón ha sido atraído a la tubería, Michael y Kay bajan a reparar el túnel submarino para que los técnicos puedan restaurar la presión del aire y así drenar el agua. Calvin ordena que apaguen la bomba para sofocar al tiburón, pero este acto le permite liberarse de la tubería y atacar a Michael y Kay. Pero atención, los delfines los salvan nuevamente. Sí, Iron Delfín y Capitán Delfín. Regresan a la sala de control, pero el tiburón aparece frente a la ventana y se estrella contra el cristal, inundando la sala y matando a un técnico. Michael nota que el cadáver de Fritz Roy todavía está en la garganta del tiburón con una granada y usa un poste doblado para tirar de la anilla, provocando la explosión de la granada y matando al tiburón. Después, Mike y Kay celebran con los superhéroes Delfines quienes sobrevivieron a la batalla con el tiburón. Esta sería la historia completa de la saga, pero vamos a dejar los diferentes órdenes de visionado para el final del vídeo, como siempre. Hablemos ahora de los videojuegos. El primero de ellos es Shark Jaws, del año 1972, un juego de Atari donde el protagonista luchará contra un tiburón blanco. El jugador controla un buzo de aguas profundas tratando de atrapar peces pequeños mientras evita a un gran tiburón blanco que está tratando de comérselo. Los puntos se anotan al pasar sobre los peces para atraparlos. Más juegos. Y es que en el año 1987 se lanzó Jaws, The Official Video Game, para la NES, que se basa libremente en la franquicia de películas de este nombre, específicamente en Jaws The Revenge, la última película de la serie. En el juego el jugador va en un bote a través del mar, encontrando al azar grupos de criaturas marinas hostiles. Cuando el barco golpea en el mapa superior, la perspectiva cambia a una vista lateral. El barco del jugador libera a un buzo que lucha contra varias amenazas submarinas, como medusas, rayas y tiburones más pequeños. Ocasionalmente se aparecerá en el mapa el tiburón en forma de su familiar aleta dorsal, rompiendo la superficie del agua. Y un último videojuego se lanzó en el año 2006. Se trata de Jaws Unlashed, lanzado para PC. PlayStation 2 y Xbox. Los eventos de este juego se sitúan 30 años después de los eventos de la película original, aunque no se puede considerar canon, pues el jugador asume el papel de tiburón teniendo que destruir y comer todo lo que vea a su paso. Sin embargo, si solo queréis tener en cuenta la película original y después de este juego, podéis hacerlo. Lo dicho, 30 años después de los eventos de la primera película, Amity Island está creciendo, estableciendo conexiones corporativas con compañías prestigiosas como Environ Plus. De esta forma, intentan mejorar la economía de la isla. El aumento de la población alrededor de la isla y la actividad industrial también ha traído a la criatura más temible de la Tierra y al personaje principal de este videojuego, un gran tiburón blanco. Cuando el hijo del CEO de Environ Plus, Stephen Shaw, es devorado por la feroz bestia, Chao contrata al famoso cazador de tiburones Cruz Ragdog para localizar y matar al tiburón. Mientras tanto, el biólogo marino Michael Brody intenta capturar al tiburón para la investigación. Los jugadores son introducidos a los controles de habilidades de Jaws en un tutorial donde el jugador mata a varios buzos. Aprende a atacar a nadadores en una playa y debe destruir un conjunto de muelles. Brody aparece en este punto, captura al tiburón y lo transporta al parque temático marino de Amity, similar a Sea World. El alcalde coloca al tiburón en un tanque de retención donde Brody y Shao están discutiendo sobre qué hacer con este tiburón. Shao quiere que lo maten, ya que él. Shao quiere que lo maten, ya que este tiburón mató a su hijo, y está poniendo en peligro las playas. Donde el alcalde Baum quiere poner al tiburón en exhibición para los turistas. Más tarde, el tiburón escapa de su tanque de retención y destruye el parque acuático. En uno de los tanques de exhibición, el tiburón mata a la horca residente. Después de esto, el jugador es libre en una especie de mundo abierto. Brody le dice al alcalde que su investigación ha descubierto que las frecuencias subsónicas emitidas por los submarinos Sea Seeker de Byron Plus. Está causando que los tiburones alrededor de Amity se vuelvan más agresivos y ataquen a los humanos. El alcalde rechaza esta queja de Brody y decide que las máquinas deben quedarse. El tiburón encuentra su camino en una fiesta en la playa en medio de la noche y ataca a los nadadores. Cuando un camión comienza a arrojar barriles explosivos en el agua, el tiburón toma uno y lo lanza a una tubería llena de petróleo. El barril explota provocando una reacción en cadena a medida que se enciende el petróleo, lo que hace que toda la refinería en Byron Plus se incendie y se hunda en el océano. Después de esto causa más matanzas como destruir una instalación submarina, destruir un envío de petróleo y matar a Shao y al alcalde Baum. Al ver esto como la última gota, Cruz se pone a volar mandíbulas, pero muere cuando su barco es destruido. Brody mira los restos del barco de Cruz, la Orca 2. Para asegurarse de que el tiburón está muerto, Lanza una bomba sobre la zona de devastación. Cuando Brody, a bordo del helicóptero de la Guardia Costera, vuela hacia el atardecer, el tiburón se revela que está vivo cuando su única aleta dorsal se eleva por encima de la línea del agua y comienza a seguir al helicóptero. Ahí es donde el juego finaliza. Jaws Ultimate Predator es un juego que se lanzó para Nintendo 3DS y Wii. Y tuvo la calificación T por su violencia. Es muy similar a Jaws Unleashed y tiene lugar 35 años después de los eventos de la primera película, ignorando los eventos de todas las secuelas. Entonces ya estamos ante otro universo, pero este, al final, lo voy a obviar, ya que ya estará Jaws Unleashed, que es prácticamente lo mismo. El depredador más mortífero de la naturaleza regresa para aterrorizar al océano y a sus habitantes en este juego de aventuras y acción submarina reimaginado. Eres el tiburón, cazando y matando presas, explorando las profundidades del mar y luchando contra nuevos y temibles jefes. Descubre coleccionables ocultos y mejora habilidades especiales. Destrozar a los oponentes en pedazos da más potencia y velocidad. Yaos, Ultimate Predator ofrece una experiencia visceral de alto octanaje, con una variedad de combos, movimientos finales y ataques especiales mortales. También este tiburón ha aparecido en diversos parques temáticos de la Universal. Además de documentales, en 1997 se lanzó el documental In the Seat of Jaws, un documental estilo Making of. También hubo un documental titulado The Sharky's Still Working, El tiburón sigue trabajando, del año 2012, y que dura 103 minutos. Este documental presentaba imágenes raras y entrevistas exclusivas con la mayoría del elenco y el equipo de la película original de Tiburón, así como celebridades cuyas carreras han sido influenciadas por esta película. Jaws 19. Esta fue una película en broma que se publicita en la película de Regreso al Futuro 2 de 1989 que está ambientada en 2015. Se puede ver un enorme cartel holográfico de Jaws 19 dirigida por Max Spielberg que se traga a Marty McFly. En 2015 la propia Universal hizo un póster falso y un tráiler fake de la película de ficción que vino con el set de 30 años de Regreso al Futuro. Ahora sí, pasamos a los órdenes de visionado. En primer lugar, como siempre, el orden del estreno de las películas, que digamos que es el más básico, sería Jaws de 1975, la segunda parte de 1978, Jaws 3D de 1983 y Jaws The Revenge de 1987. Ahora sí, podemos tener varios universos dentro de la saga. El que vamos a llamar universo original lo componen. Jaws 1972, Jaws 2 de 1978 y Jaws the Revenge de 1987. El universo alternativo sería Jaws 1975, Jaws 2 1978 y Jaws 3D de 1983. Después tendríamos, si queréis, el universo novela con la novela de 1974 del mismo nombre. Por otro lado, si queréis, podéis quedaros con la trilogía original y ver Jaws 3D como una película spin-off o alternativa a la saga. Y si no os gusta ninguna de las secuelas y preferís el videojuego, perfectamente podéis quedaros con Jaws de 1975 y después el videojuego que ocurre 30 años después de la película original, que lo podéis usar como secuela oficial si es lo que preferís y que se estrenó o que se lanzó en 2006. Hasta aquí serían los hechos de la saga tiburón. Yo concretamente recomendaría ver la trilogía original, es decir, el universo original con la primera, segunda y cuarta, y 3D verla como algo más alternativo o como un spin-off. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo, dale like y compártelo para llegar a más gente. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.